Escuche esto, por favor. A menos de una semana de haber iniciado el nuevo año escolar y a pesar de todas las advertencias de las autoridades, la Policía de Laredo informó que se han reportado más de 950 infracciones de conductores que circulan por zonas escolares porque no han respetado los reglamentos del tráfico en zonas escolares. A menos de una semana. Para abordar este tema, me acompaña la oficial Silvia Ábrego, portavoz del Departamento de Policía del Distrito Escolar de United. Me da mucho gusto tenerte de regreso. Como siempre, es un placer. Gracias. Silvia, en total se reportaron tan solo la semana pasada 953 Así casos es. de infracciones de conductores que no respetaron los reglamentos en zonas escolares. Así ¿Te preocupa es. esa cifra? Sí, sí me preocupa. Eh, son los niños los que sufren. ...por parte de un accidente o un accidente en frente de una escuela... ...que puede todavía más hacer más desorden al recoger los niños. Ahora, cuando desglosamos esa cifra... El ...productor, si es tan amable, si puede poner la gráfica cuando pueda... ...por favor, en pantalla. Hay algo que a mí personalmente me preocupa cuando vemos las cifras como tal. Multas relacionadas con autobuses escolares, 11. Multas por velocidad, exceso de velocidad, 51 multas... Multas por uso de dispositivos electrónicos 20 y multas por evadir señalamientos 21. Fíjate que sumando autobuses más dispositivos electrónicos y señalamientos, multas 52 en total contra 51 por multas por, por exceso de velocidad. O sea, el exceso de velocidad. Así es. Es lo que prevalece en las infracciones cometidas por. Los en las áreas escolares. Áreas escolares. Sí. ¿Qué tan alarmante es eso y cómo eso se está reflejando en las medidas de seguridad? de vigilancia que ustedes despliegan en las zonas escolares. Nosotros, por la parte de nosotros, nosotros tenemos que estar dirigiendo tráfico parados ahí, ¿verdad? Para que los niños crucen y para los carros. El departamento de policía, junto con los contestables, nos ayudan para ellos poder parar los carros y poder dar estas multas. Y es alarmante porque nos pasan ahí por un ladito, nomás sentimos que nos avienta el aire caliente donde pasan en, en un lado de nosotros. Y nosotros tenemos que decidir, si no hay policía para, para parar, para dar un, un boleto, tenemos que decidir en quedarnos allí y ver que los niños crucen o tener que subirnos al carro e ir a dar una multa. Porque nosotros podemos dar multas también. Eso te quería preguntar, ¿ustedes también pueden expedir multas? Claro que sí, nosotros tenemos los mismos poderes policíacos que tiene cualquier uh, policía uh, certificado en Texas. Esto quiere decir que cuando ustedes le mm, ponen una multa a un conductor, el conductor tiene que ir a una corte. A una corte y, y pagar, pagar la, la multa. Fianza. Así y es. la fianza, como cualquier multa que ponga un oficial de la policía. Así ¿verdad? es, así es. ¿Qué pasa con el dinero de esa multa? ¿Va para la municipalidad? Nosotros los entregamos por, uh, por medio de los jueces de paz. Como los jueces de paz están, son diferentes, son cuatro, usamos el que está en el norte porque es donde están ubicadas las escuelas de nosotros y si ahí pasó la infracción, ahí se entrega ese boleto. Igual que acá en el sur, se, se entregan con los jueces de paz dependiendo en el distrito donde pasó la infracción me comentabas que ha habido ocasiones en que han detenido a un conductor por ejemplo por exceso de velocidad o porque no lleva el cinturón de seguridad puesto debidamente Así. colocado puesto y entonces, a partir de ahí, detectan que no tiene seguro de garro. O no trae licencia. Licencia de conducir y que a lo mejor no está ni, ni, ni con documentos legales para estar en el país. A veces y... los niños también no están asegurados en un, en un portabebé. O sea, de un solo infracción puede determinar en más multas. Y siempre recuerden que las multas en las áreas escolares siempre son doble a las regulares. Ah, ¿son dobles? Sí. Eso no lo sabía. Sí. ¿Qué ¿Quiere decir que una multa por violar... Eh, un reglamento del tráfico en una zona escolar, si te la es, van a cobrar doble. Sí, si, si se trata de speeding en school zone, sí. si es speeding igual en un área normal es 200, en un school zone serían 400. Si no hacen no hacen el alto cuando el camión va a, va a descargar niños, también puede llegar hasta mil dólares la, la multa de eso. Silvia, ¿y cuáles son las zonas calientes en el Distrito Escolar de United, en términos de zonas escolares más problemáticas? Por lo, por lo mucho es donde hay tres uh, escuelas o dos escuelas seguidas. Uh, por ejemplo, en el, en el sur tenemos lo que es la elementary, una middle school y una high school muchas veces los padres de familia se paran en la elementary para esperar que vengan los de la meroscu y muchas veces es donde se hace más el borlote otra cosa que también hemos visto aparte de los conductores son las criaturas los estudiantes van muy enfocados o van distraídos en el teléfono no se fijan para los lados para poder cruzar muchas veces son mucho muy pequeños caminan entre el medio de los carros que están estacionados esperando y es cuando se le atraviesan a un carro que va también a entrar a la escuela a levantar otros y ¿Y qué me comentas de los padres que por evitar el tráfico en las zonas escolares dejan al niño dos cuadras de distancia? Le dice, camina, dale, camina hasta la escuela y son dos cada, cuadras. Que cada caminar cada escuela tiene su uh, designado punto de dejar a los niños y de recogerlos, verdad? Dependiendo cómo está la estrategia del, del, del plantel, hay muchos padres de familia que los dejan en las vecindades cercanas. A veces no los deja ni donde hay un crosswalk, solo los niños tienen que hallar la manera para poder cruzar. A veces están cruzando por el medio de la calle y no por donde está un crossing walk. En el caso de los alumnos y adolescentes que van en sus autos o en el auto de papá o mamá, ¿también se han visto involucrados en infracciones en zonas escolares? Sí, se han visto en, eh, y también ha habido choques también afuera de la escuela. De alumnos. De alumnos. Y muchas de las veces los problemas que hemos visto es de que no traen licencia no traen la aseguranza, ese carro tiene que ser levantado por una grúa o se le llama al padre de familia que tenga licencia a venir a recoger el carro. Por lo pronto, adentro de las escuelas, que es donde pueden manejar los estudiantes, que son las preparatorias, tienen un requisito. Si se pueden estacionar adentro de la escuela, siempre y cuando tengan registración, uh, licencia y aseguranza y pagar lo que es para un parking permit, eso sí pueden entrar y salir a la escuela cualquiera de las preparatorias tienen que dar toda esa información sí, de la escuela para poder las... estacionar adentro poderse estacionar. pero también tenemos el problema que se estacionan afuera de las vecindades y es cuando empiezan a hablar los padres de la familia para la escuela y los vecinos también los vecinos hablan porque muchas veces obstruyen afuera de los de las casas correcto Oficial Silvia abre portavoz del Departamento de Policía del USD, me dio como siempre, mucho gusto conversar contigo. Igualmente. Ojalá que no quiten el dedo del renglón de esa situación que estamos teniendo y esta cifra baja. Claro que no. Ahí viene, ahí viene una patrulla de, de, de motocicleta que va a ser parte del, del distrito de nosotros. Por lo pronto vamos a empezar contra con una... 43 escuelas? Pues va, contra... Los vamos a mandar donde los oficiales nos lo requieran, donde estén las, las zonas calientes. Dicen que primero fueron 12 los apóstoles, ya son... Mil millones. O pues sea, ojalá que sí, porque sí necesitamos tanto. Ojalá que sí. Y no apóstoles, <laughs> policías. Policías. Gracias, Silvia.